Bueno, voy con el comunicado. El Tribunal de Cuentas ha reconocido y cuantificado ayer, el 22 de marzo, que entre los años que van desde 1989 a 2018, el Estado ha contraído un déficit con la Seguridad Social de más de 103.000 millones de euros por gastos en partidas no contributivas. Déficit que sin duda se ha utilizado y se utiliza para reducir el propio déficit del Estado a nivel internacional. Esta cifra forma parte de la fiscalización del Tribunal sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de seguridad social, pero también es una de las tareas pendientes del Gobierno tras la última reforma del sistema público de pensiones. El Estado estuvo durante muchos años empleando cantidades ingentes de dinero de la seguridad social, de las cuotas de los trabajadores y trabajadoras en la construcción de infraestructuras como la red de los grandes hospitales del Estado, actualmente gestionados por las comunidades autónomas y seguramente objeto de privatización en el medio plazo. Esta deuda del Estado hacia la seguridad social está calculada por el colectivo de economistas frente a la crisis en más de 500.000 millones de euros, una cifra que se cree mucho más elevada y que los gobiernos respectivos nunca han desmentido. Se dice y se ha repetido hasta la saciedad por muchos economistas afines al capital que las cotizaciones actuales no bastan para pagar pensiones y que por lo tanto es necesario aproximar la cuantía de las pensiones a los ingresos por cotizaciones y tomar medidas en ese sentido. Pues bien, creemos que el gobierno, que se dice progresista, y los sindicatos deberían comenzar esa labor para la que fue elegido uno y creados los otros, que no es otra que defender y exigir unos salarios más dignos, con sus correspondientes revalorizaciones anuales de acuerdo al IPC real. El propio gobierno ya ha reconocido, después de una larga e insistente lucha del colectivo pensionista, que las pensiones son viables mediante cotizaciones. Ahora voy con otro punto también muy importante. El gobierno, de la mano de Escribá, prevé la creación de un macrofondo que, contando con el apoyo y promoción del Estado, será gestionado por bancos, atentos, por bancos y gestoras de fondos privados. Lo venimos diciendo en la Rico Plaza, ya no digo meses, años. Por primera vez, y para sorpresa de esta plataforma de Baracaldo, hemos conocido la noticia que desde algunos colectivos de pensionistas en Euskal Herria y a través de un medio digital propio han comunicado de una forma genérica no estar de acuerdo con esos planes y fondos privados de pensiones individuales o de empleo, y también estar en contra, por supuesto, de la privatización del sistema público de pensiones. De los planes privados de empresa o EPSVs ya implantados, estos colectivos pensionistas aún no dicen nada. Vamos a esperar. ¿No será porque el macrofondo propuesto por Escribá entraría en competencia con los que solo en Euskadi suponen miles de millones de euros y que se encuentran donde hay mejores salarios y más capacidad de ahorro? Es decir, que en las administraciones públicas y en las grandes empresas, donde los sindicatos mayoritarios
ELA, LAB, Comisiones y UGT comparten gestión junto a las entidades financieras. Desde esta plataforma de pensionistas y otras muchas en el Estado, llevamos no meses, sino años, oponiéndonos a la implantación de esos planes y fondos privados de pensiones o EPSVs, y también a sus beneficios fiscales que pagamos todos y todas. Bueno, más vale tarde que nunca. Bienvenidos a la defensa de la privatización de lo público. Perdón, a la no privatización. Siempre hay algún gazapo. A la no privatización de lo público. Defensa de lo público. Siempre. Ahora, más que nunca, resulta necesario, y diríamos que casi obligatorio, no solo exponerlo a través de algún medio, pues para una futura hemeroteca, sino lo más importante, decirlo e informar en las plazas públicas, en los puestos de trabajo, solicitando a su vez a esos agentes sociales que informen a sus afiliados y les expliquen lo que realmente significan esos fondos. La privatización del sistema público de pensiones. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Y gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende.